¿Qué tal estás? Estás cansadito, ¿verdad? ¿De dónde hemos venido? De la pediatra. Son las 9, no, son casi las 10. Y te habías quedado dormidito en el coche. Ya te has despertado. ¿Y qué pasa? Que ya no quieres cenar ni nada, ¿verdad? ¿Y por qué grabo este vídeo que te voy a hacer casi toda hora? Te va a dar mamá vive como a un bebé que le gusta a él. Bueno, tenemos noticias buenas, ha engordado, ¿verdad? Ya pesa de 13 kilos. Y bueno, parece que su permeabilidad intestinal está un pelín mejor, pero bueno, el tratamiento es muy largo, luego os contaré. Y lo que os quiero grabar en este vídeo, Naran, cuando llegamos tarde, se ha quedado dormido, está tan cansadito, no quiere cenar y quiere biberón. Para mí es importante, después además de todo lo que habla con la pediatra, que se alimente bien. Entonces, bueno, pues no le doy, vive de cereales, la verdad. Que además es súper importante que controlemos, ya nos lo ha dicho, todos los azúcares, incluso los plátanos, los tengo que quitar. No puede tomar, me siento ahí como un bebé, no puede tomar plátanos maduros ni todos los días. Y calabaza y boniato, una vez a la semana, como mucho. Así que bueno, lo miraremos bien los menús. Lo que os quería enseñar con los vives, mirar, cuando Naran está así, yo le quiero dar alimento de calidad, es importante que tome proteína. Entonces, mirad las que tenemos en casa, proteína y guisantes. Ya sabéis que por la noche es cuando toma la proteína animal. Y hoy su puré ha sido puré, como le he metido la patata para que fuera carbohidrato, pero tiene que tomar la proteína. Tengo proteína de sésamo, tengo proteína de nuez y tengo proteína de calabaza. Son súper alimentos. Vale, entonces hoy le he puesto la de guisantes para que tenga por lo menos su aporte de calorías. Mirar, toma muchas veces también baobab, que vamos, es una raíz y para el sistema inmune es las mejores cosas. Entonces le he puesto de guisantes, baobab, le he puesto a la ropa para que esté rica, le he puesto su leche y se la mezcla su leche con un poquito de... Vamos, le he puesto un chorrito porque ya no quedaba casi, pero para que tome la proteína. Entonces ahora Nara nos vamos a despedir, que se lo va a dar mamá como un bebé, pero para que veáis que hay unas posibilidades de, por ejemplo, cuando los niños están malitos, no quieren comer y solo quieren vive, pues es una forma de que les puedes alimentar con sustancia, con proteína vegetal, ¿vale? Entonces, bueno, me apetecía grabar este vídeo, pero voy a hacer caso a Naran, que está cansadito. Adiós, mi vida.